cantando. Sí, pero no lo bailaron. Que está rítmico. Tú no has visto. Está rítmico. Él tiene dos pies. Anuncio Navidad con Telenor. Yo no sé qué es lo que pasa. Que no lo pasa. Atención por programación. No, producción. No, eso es programación. Vamos a delimitar para que no se nos pegue ese pavo a nosotros. Eso es programación. Y atención, Jorge Luis Paulino. Te están pidiendo del equipo de mañana la colocación de el Navidad, anuncio Navidad histórico con Teleno, de Navidad, Navidad con Teleno. Eso es lo que marca Navidad la diferencia de la Navidad. Lo que inicia la Navidad. Sí. Aunque digan, muchachitos. Ya tenemos, pero tenemos con nosotros, Martínez. Mis amigos, ya ustedes han visto en su pantalla, está con nosotros Joel Martínez. Joel es un joven estudiante, bueno, ya graduado. Abogado, ya licenciado en Derecho. No, espérate. Colega. Acaba de graduarse. Por hoy, licenciado en Derecho, ¿tú no tienes un título? Licenciado en Derecho. ¿Te entregaron el título? Sí. O ya, licenciado en Derecho. Pues dice, no, espérate. No, porque es que... Lo va a tirar ahora. Licenciado en Derecho. Sí, exacto. Bueno, felicidades. Ya le había hecho por las redes, por la, por el, no, y por WhatsApp. Nos habíamos comunicado. Y qué bueno. Bienvenido. Gracias. Aquí dice que es presidente de la Federación de Estudiantes. De la... Dice no, que lo es. Se mantiene. Sí, se mantiene hasta tanto no haya elecciones. Okay. Me mantengo como presidente. Pero podrías participar. De manera interina. Joel. No, titular. Puedo Joel. Participar de todas maneras. Okay. Como... Joel, bien. Recientemente tuvimos aquí a Padre Pelagio. Ay. Quien nos exponía justamente el día que se movilizaba el grupo estudiantil exigiendo la atención y remodelación del CURNE viejo o las instalaciones. Sabemos de las necesidades que tiene la universidad de espacios, porque hay entre ellas una serie de docencias que se tienen que realizar hasta el aire libre en el propio recinto o a San Francisco. Y ustedes mantienen la posición sabiendo que el padre Pelagio ha dado información de que estas instalaciones fueron prestadas para que pudiera la UAS ser instalada en San Francisco de Macorís en el origen, y que es una propiedad de la organización a la cual él pertenece. Padres Paules. Los padres Paules. ¿Sostienen ustedes el criterio que le pertenece y que la universidad debe de remodelar? Muy buenos días, San Francisco de Macorís, todos ustedes. Buenos días. Y el nombre completo. El maestro Amado José Rosa, que fue nuestro profesor de la universidad. Fíjate. Ese compadre, escúchame, está bien. Sí. Deja que se exprese. El equipo táctico haciendo su trabajo. Continúa. Fíjate, Francis, nosotros que hemos hecho algunas investigaciones sobre la situación legal del CURNE viejo, a pesar de que no tenemos todo el informe ni hemos visto el contrato que tienen los padres Paules con el ayuntamiento. Es un contrato de arrendamiento de los terrenos. Correcto. Los terrenos no son de los padres Paules. Son del ayuntamiento municipal. Y a pesar de que no vemos, ahora por primera vez que vemos el contrato, nosotros no podemos hablar realmente de lo que establece el contrato que tienen los padres Paules con el ayuntamiento. No, ese es de la universidad. Ese es de la universidad, sí, tampoco sí. Lo habíamos visto. Se trató de hay una comisión del Consejo Directivo encabezada por el señor director y la presidenta de la Asociación de Profesores, la presidenta de los empleados y nosotros como presidente de la FE, pero aún no lo habíamos visto. Una preguntita, porque entonces te siento como confundido o no con la información en lo que tiene que ver con el local. No, lo que hemos dicho claro. Que los terrenos son del ayuntamiento municipal. Sí. Ok. Y es así. Lo que no conocemos es el contrato de arrendamiento primero que tienen los padres Paules con el ayuntamiento y en qué condiciones. Tengo que fue fácil. No, pero ellos dicen que tienen el título de propiedad de mira, que son propietarios. Que son propietarios. No, pero no lo son. Mira, los padres Paules no son propietarios de ese espacio. Yo estuve a mano cuando fui parte de la comisión jurídica del ayuntamiento. Esa discusión.
ellos poseen un contrato de arrendamiento, quienes pueden, quienes pueden disfrutar como propietarios de, a plenitud y explotar el terreno. No, no, propietario no. No, no, no. No, 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 espérate. Vamos a aclarar los términos jurídicos. No, espérate. Espérate, Francis. Oh. Si son arrendados, si hay un arrendamiento, son arrendatarios, no propietarios. No, no son propietarios. Yo dije propietarios. Disculpa. Ah, okay. Ellos son arrendatarios. Fui yo que... Un lapsus lingui que lo puede tener. Y mira que manejo bastante el tema municipal. Sí, 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 pero... Pero le pasa a cualquiera. Sí, hombre. Le pasa a Gonzalo. No, lo de Gonzalo es propio. Cuidado, amado. Continúa, Francis. El contrato de arrendamiento le da calidad de disfrute como si fueran propietarios. Usos y usufructos. Y usufructos. Y el ayuntamiento lo reconoce, y la ley, la normativa municipal lo reconoce. Y es oponible a tercero en el ámbito municipal. Y las mejoras es reconocida al arrendatario, que en este caso son los padres Paules. Y de allí tiene un acta o lo que es un contrato, un certificado, una constancia anotada de calidad de lo que es la mejora sobre un terreno municipal. Esa es la relación. Artículo 177 de la ley 176 y en adelante. Bueno, pero como te dije, nosotros no podemos llegar a tal fondo del tema porque no hemos visto el contrato. Y una aclaración ahora, que dijo Yerjan, sí puede haber un título, pero el título de propiedad debe estar a nombre del ayuntamiento. Y de la mejora a nombre del ayuntamiento. Pero entonces, en ese caso, y sería bueno que, escúchame, Joel, que entonces que el padre aclare, porque él ha venido aquí y ha dicho que ellos son propietarios, no arrendatarios, que son dos cosas totalmente diferentes. Acuérdate que el padre no maneja probablemente los términos jurídicos. No, él sí lo maneja. Ahora, tú preguntas al común denominador de los arrendatarios del ayuntamiento, que corresponde al 75% probablemente de los terrenos edificados del municipio, y se expresan que son propietarios. Exacto, sí. Por el tiempo por el carácter de perpetuidad que tienen esos contratos. Sí, sí. Pero hay muchísimas porciones de terreno que se donan a instituciones religiosas, que ellos le sacan título. También. Esos no son los únicos, o sea que ellos sí pueden ser propietarios. Ellos pueden ser, claro que sí. O sea, yo pienso que estamos hablando sobre el aire, o sea, no he visto nada, sí. yo no tengo mano a nada. De pero todas maneras, ellos sí pueden ser propietarios de eso, porque el ayuntamiento estila hacer ese tipo de donaciones a iglesias y a escuelas. Se lo donan. Lo que no sabemos si se hizo en este caso. La información que tenemos es que son arrendatarios. Es que son arrendatarios. Y partiendo de que fueran arrendatarios. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado? Porque en principio para nosotros no estaba en discusión si era de los padres Paules o era de la universidad. Lo que nosotros realizamos fue, en principio, no solamente el FELABE y el FES, que fuimos los que encabezamos las manifestaciones, sino las organizaciones estudiantiles de la universidad, antes de iniciar el semestre, comenzamos a denunciar en las condiciones que estaba el histórico CURNE Viejo. El espacio histórico que le pertenece a San Francisco de Macorís y a la región, porque en él se dio inicio a lo que es la educación superior en la región. Dice el padre, gracias a ellos que le cedieron eso. Bueno, pues entonces tendríamos nosotros que ir a buscar la escuela Paulina Valenzuela, que también se impartió docencia allá. El Liceo Viejo también, que se impartió docencia. Sí, y muchos lugares de San Francisco, que fue donde la UAS inició a impartir docencia. O sea, lo que teníamos como sede el CURNE Viejo. Ahora, ¿qué nosotros hemos dicho? Es un espacio histórico y que la UAS debe de preservar. Y que no solamente la UAS debe preservar, sino San Francisco de Macorís, como lo que representa para nosotros. Ahora, lo que nosotros estábamos denunciando era las condiciones en las cuales se estaba impartiendo la docencia en ese espacio. Y no solamente nosotros, porque nosotros los estudiantes de Derecho solo creo que tenemos dos o una sesión en ese espacio. Pero los estudiantes de Ciencia de la Salud, de esa facultad, que son los que están viviendo en carne propia la situación del CURNE Viejo, son los principales, los que han comenzado a denunciar, en este caso la Asociación de Estudiantes de Medicina, donde ellos establecen que son los más afectados por un problema de seguridad en ese centro, un problema de la carcoma en esa área
que está ahí el abono y que ciertamente está a punto de colapsar, que ustedes lo han visto. Entonces, nosotros, a más de un año que tiene la gestión del maestro Medina, vimos que no había ese interés de crear las más mínimas condiciones para mejorar, garantizar la tranquilidad de esos estudiantes y profesores que son los que van a ese espacio. Entonces, Joel. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Oh. Claro. No, porque no terminó la idea, me parece. No quise interrumpirlo. Tenemos claro que hay una disputa legal entre la universidad y los padres Paule. ¿Ustedes creen que es correcto estar haciendo este tipo de solicitudes, haciendo manifestaciones, cuando aún no se ha definido, y ciertamente hasta tú de alguna forma nos dices acá que tienes que averiguar bien cuál es la situación de los contratos y demás, ¿caberían el llamado a demandas y a manifestaciones en esta situación? Es que nosotros no estamos diciendo en este momento de quién es. Nosotros lo que estamos es debatiendo o exigiendo inversión, porque es un espacio que todavía nosotros lo estamos utilizando. Y si lo estamos utilizando, se supone que debe tener las condiciones para que se imparta la docencia en ese lugar. Eso es lo que nosotros en principio no sabemos por qué sale lo que es la reivindicación para mejorar la infraestructura o la entrega. Joel, de ese espacio. Yo voy algo. Sí. Yo voy al sistema de lucha. Ya no en las titulaciones, sino al sistema de lucha. ¿Cómo se anarquizó ahí la libertad, el tránsito? No había otro, o no existe otro sistema de lucha que pueda ser más creativo, que pueda ayudar más a razonar y buscar soluciones a esa problemática, que no pongan en peligro y no hagan de San Francisco de Macorís una escena dantesca que recorra el mundo y nos tenga a nosotros con una fama tan terrible. Fulvio, pero no es solo San Francisco de Macorís ni es solo el CURN. No, pero vámonos, o sea, aquí. Lo pero que está bien, vamos a aterrizar aquí. Bien. En la universidad nosotros teníamos más de un año. Lo que tiene el maestro Miguel Medina como director, que no hacíamos ese tipo de movilización. Eso fue para calentar el brazo. No. Sí, pues. Y hay que reconocer, nosotros reconocemos que el maestro ha tomado decisiones importantes en beneficio del estudiantado. Eso hay que reconocerlo. Lo que pasa es que uno se crea, hace la idea, dice, bueno, pero se están disgustando con el maestro. No. De hecho se dijo aquí que era una especie de chantaje. Él tiene una posición muy clara. Es cierto. En este momento, no sé, lo que le han dicho los ingenieros al CURN, bueno, al recinto de San Francisco, es que no tiene sentido hacer inversión para remodelar, sino que hay que reconstruir. Y eso no se puede hacer en medio de un semestre. No, claro, pero lo que sucede es, maestro, que en ningún momento se había planteado una inversión al CURN Viejo de remodelación. En ningún momento. Pero ellos tienen ya un proyecto. Ese proyecto no es de ahora. Okay. Se conocía. Sí. Y tampoco lo conocía la familia universitaria, lo conocían dos o tres. Sí. Que es, incluso en el consejo directivo, el ingeniero fue y planteó lo que se podía hacer ahora. Que nosotros planteamos en ese momento, y el mismo director lo planteó, nosotros no podemos hacer una inversión millonaria en un espacio que tiene una situación legal. Lo que podemos hacer es hacer una remodelación, dar garantía de que ese espacio no va a colapsar y que le caerá encima a nuestros estudiantes. O sea, que lo que nosotros hemos dicho, como no tenía la intención, nosotros estábamos claros y le mandamos el mensaje al señor director. Estamos claros de que de hoy para mañana no se va a intervenir con el bien. ¿Tú sabes qué debiera hacer? Que hay que esperar que finalice, por lo menos el semestre, en esa parte. Oye lo que yo planteo. Yo pienso que el CURN le rinde un servicio tan importante o más que lo que les rinde al público la congregación de los Paule. Oiga, no estoy diciendo más, sino tan importante o quizás más. Estamos hablando de una universidad que regala, señores, regala una carrera universitaria a un pobre dominicano, a cualquier pobre dominicano. Miren, con lo que usted paga un semestre en la universidad nordestana,
Usted paga toda la carrera en el CURNI y le sobra cuarto. Bueno, pero es la universidad estatal. Pero espérate, hay una situación. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Que las instituciones nuestras, sobre todo el ayuntamiento, que probablemente tenga terreno, negociemos con los paules, se le entregue un lugar y que sea adecuado para hacer lo que ellos quieren hacer en otro lugar, y que el CUNES construya, el recinto de San Francisco, construya en ese local un local adecuado para poder albergar 18 mil estudiantes que tiene la universidad más grande después de la UAS de la sede, la universidad más grande que hay en este país es el CURNE. Miren, ustedes no saben lo que representa, el caos que representaría para nosotros entregar el CURNE viejo. Claro que sí. Eso el maestro Amado sabe. A esa gente que... Sí. Nosotros tenemos en estos momentos más de 200 sesiones en campo abierto. Explica lo que significa campo abierto. Que no tienen aula asignada y que el maestro puede impartir la docencia en el espacio que entienda necesario. La criminología, sí. Yo tuve que ir a dar al no, porque al no tenemos espacio. Joel, definitivamente no tenemos espacio. Hace falta aulas y no hay espacio ya en la ciudad universitaria. Aún teniendo el CURNE viejo, ahora necesitamos aulas. Como tú preguntabas ahorita que por qué salía la parte de la propiedad, naturalmente fue porque los padres paules, ante la protesta de ustedes exigiendo el acondicionamiento, dicen, pero espérate un momentito, eso no es de la UAS y por tanto no se debe acondicionar porque nosotros lo estamos pidiendo la devolución. Me escribe el padre Pelagio, que es de los paules. Él dice que ellos sí tienen el título de propiedad del terreno y que ahí antes funcionaba el Colegio San Vicente. Que sí puede mandar una foto. Con relación a eso, Joel, ¿no creen ustedes que la protesta, por ejemplo, o la lucha debería ir dirigida a exigir una universidad, por ejemplo, en otro lugar u otro espacio que no tenga, por ejemplo, en el caso de que lo tenga, una propiedad ya? ¿Sabes? Y otro aporte. Lo que nosotros hemos estado planteando ya es la entrega de los terrenos de obra agricultura. Nosotros hemos planteado para crecer. Ahora, nosotros, y es una ratificación que lo hizo el Consejo Directivo del Centro, donde estaban todas las autoridades, es ratificar la defensa de CURNE viejo. Sí, pero si tiene un derecho de propiedad, el derecho de propiedad no prescribe, tú lo sabes. El maestro Amado hizo un planteamiento claro, estableció que el ayuntamiento puede resolver la situación. Claro, puede ayudarnos. Puede ayudar. Le podría hacer un gran servicio a San Francisco, a la región. La información que nosotros tenemos es... ¿Cuál es la información? Que no tiene título de propiedad. Pero esa es la información que sale del ayuntamiento. Mira, en esa parte tengo que opinar. Supón tú que no tenga el título, y ya te he explicado que existe el mecanismo legal del arrendamiento y la calidad como propietario al disfrutar de ese terreno, donde el ayuntamiento no interviene. El ayuntamiento incluso interviene cuando los arrendatarios venden, que lo pueden hacer, incluso tiene toda la característica del derecho de propiedad. Por eso yo he dicho y tengo escritos de que el derecho catastral municipal debiera ser derecho inmobiliario municipal. Pero eso no existe. Tienen un derecho en uso y disfrute de la cosa. No pueden, por ejemplo, ellos venderlo. Pues mira, es lo que te digo. Porque no tienen el ayuntamiento propiedad. Tiene una característica y la ley le permite, a partir de la ley 176 y el artículo 177 y siguiente, de que tú puedes incluso suceder a tus padres. Es decir, entra dentro del patrimonio sucesoral. Y el ayuntamiento lo reconoce, obviamente, que tú tienes que cumplir con los requerimientos de notoriedad. Tengo una abogada oyente de este programa que me manda este mensaje, abogada, que dice, incluso se puede hacer saneamiento y el registro de títulos pide un título sobre el terreno y otro sobre la mejora. Correcto. Se llama derechos reales accesorios. Accesorio. Es lo mismo que la única obligación es pagar un impuesto anual al ayuntamiento y ya. Y punto. Pues mira, yo lo que quiero es que ustedes se centren. Mira una cosa. Joel. Espérate. El padre dice que no negocian los terrenos. Mira, dice, nosotros no negociamos esa propiedad. No, Pelagio, no se puede ser tan cerrado. Y dice, hay que sentarse a ver la cosa por esta dimensión. Así es que se puede decir lo que él dijo.
así que, para fueron que lo mismo, la lo mismo, cuando de la lo otra mismo, parte para, no, tampoco en respuesta de Padre Pelaje, lo mismo solución. Dice la familia universitaria. No negociamos, no ni vamos a entregar. Entonces, miren, ellos dicen que tienen los títulos con pagos actualizados. Miguel no dijo eso. Bueno, se sería, el se, consejo sería lamentable. Se van a ver los tribunales. No, eso es así. Sería lamentable ver un enfrentamiento entre una institución como la UAS y una congregación. Que no nos conviene a ninguno. Yo lo que le sugiero a Pelagio y a los demás. La posición es: no me van a entregar el terreno. Es que se junte. Mira, eso es importante. A buscarle una solución. Vamos a tomar la llamada y que yo recalque esa información que se tomó en el consejo. Que no debo minutos más, por favor. Lo pueden coger de mi tiempo. Y del mío. Esta parte está interesante. Mira lo que buenos días, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Mira, habla Manolo Gerardino. Hola Manolo, buenos días. Espero que todo esté bien. Todo gracias. Muchas gracias. Escucha bien, se dijo ahora que no se podía vender. Claro que sí. Sí, yo sí. He comprado terreno del ayuntamiento. El ayuntamiento vende y cobra el impuesto, un 3% cobra el ayuntamiento. Sí. Si yo tengo un terreno arrendativo del ayuntamiento, se lo puedo vender a otro y el ayuntamiento me cobra un 3%. Pues, así es. Se lo puede arrendar. Claro, usted le está vendiendo el derecho de arrendamiento. Vamos a definir algo acá. Pero permíteme. Usted está vendiendo el derecho de arrendamiento. Pero escúchame. No sobre esto, es lo que he querido establecer y que ustedes comprendan. Este arrendamiento tiene características de un derecho. Como dice la abogada, es un derecho accesorio. Uh-huh. Y que tiene características como si fuera el derecho de propiedad mismo. Que entendiéndose la relación que se tiene históricamente y publicidad de ese derecho, la universidad, el movimiento, tiene también que tener una especie de ámbito de visualizar de que se está frente a una persona o a una institución que tiene un derecho y que ese derecho está por encima de ese contrato que tiene un término y una condición que le da a ellos con carácter de propietario. No obstante, ustedes empiecen un proceso, ellos pueden paralizar, sí, solicitar Francis, en paralización. Sí, pero ellos no lo arrendaron. Vamos a redefinir, porque Joel ciertamente es un dirigente estudiantil y está acá para nosotros tratar con él sobre las demandas que han estado haciendo. Ciertamente hay una disputa legal. Hay una información importante que él nos ofreció. Tenemos la posición de los padres Paules y nos la confirma acá de que ellos no van a negociar esa propiedad. Joel nos informa, cuando Miguel Medina, el director de nuestro recinto, estuvo acá, dijo, nosotros tenemos que reunirnos con el consejo directivo de la UAS. Se determinó en ese consejo que tampoco están en disposición de entregar. Los padres Paules dicen que no van a negociar. La UAS, nuestro recinto, dice que tampoco lo van a entregar. Hemos hablado del aspecto legal. En esa ustedes no tienen tanta incidencia, vamos a decir, porque ya eso es un asunto de los tribunales. Sí, ya la situación de ustedes acá y la entrevista tuya que te estamos haciendo es en torno a las manifestaciones, a las solicitudes que están haciendo para la remodelación del CURNET. Ante todo esto, ¿qué posición entienden ustedes que deben de asumir y cuál sería? Hay una disputa muy seria ahí que se parece se va a extender. Que va a tener que definirse primero el asunto legal y luego entonces. Está radicalizada. ¿Ustedes qué van a hacer en torno a esto? Mira, déjame, para darte la información de lo que nosotros decidimos en el Consejo Directivo, primero, hacer una inversión ahora cuando finalice el semestre, de no una inversión millonaria, sino restablecer para garantizar el espacio que esté en condiciones para impartir docencia. Lo segundo fue ratificar la defensa al CURNE viejo. Lo tercero, hay una comisión del consejo donde están los abogados de la universidad, está encabezada directamente por el señor director y seguimos nosotros, que va a estudiar el caso específico del CURNE viejo en la fase legal, que ya se determinó. Y en los próximos días se estará reuniendo. Ahora, si tú... Contrato con fallas estructurales. Sí. Si tú le dices a la familia universitaria, en pleno, cuál es la posición de cada uno de los sectores de la universidad, los sectores organizados, en este caso, la Asociación de Profesores, que estableció rotundamente negarse a la entrega de los terrenos, no de los terrenos, sino del local.
Bueno, los terrenos son del ayuntamiento hasta que se demuestre lo contrario. El caso de nosotros, la federación, ratificamos nuestra defensa del Cune Viejo y desde la dirección también ratificar la defensa del Cune Viejo. Ahora, el pleito ni a los padres Paules ni a la universidad le conviene. Te compro eso, pero te lo compro de inmediato. Lo que tenemos que tratar de ponernos de acuerdo. Exacto. Una pregunta. Hay posiciones que estamos enfrentados en estos momentos. Ni ellos lo quieren ceder, ni nosotros tampoco. Joel. Ahora, la UAS, como dijo el profesor Amado, le hace igual de bien que ellos y cuidado sin más a esta sociedad. Es un patrimonio ya, no solamente de nosotros como guardianes, sino de San Francisco de Macorís. Es la universidad primada de América, la donde inició en ese Cune Viejo, ahí en ese espacio, en la Duarte con Libertad, que es histórico. Incluso hemos planteado hacer una inversión y no queremos ni destruir la pared que nosotros tenemos ahí, por lo que representa para nosotros. Joel, pero el Estado, y tú que estudiaste Derecho sabes, debe garantizar la seguridad jurídica. O sea, donde hay un derecho de propiedad, si realmente lo existe, el Estado debe garantizarlo. Bueno, es que hasta ahora solo... Yo como abogado te diría a ti, yo estoy dispuesto a asumir ese caso en los tribunales, yo como abogado, y no solamente eso, pudiera garantizar ganancias de causa. ¿Sabes bueno. por qué? Por las fallas estructurales. Por las fallas estructurales que tiene el contrato. Se cuenta que este contrato se hizo en función del año 1960. ¿Y qué importa bueno, la ley? ¿Tú sabes de cuándo es el código? Oye, ¿tú sabes desde cuándo está vigente el Código Civil? ¿Tú sabes desde cuándo está vigente el Código Civil? Desde la época de Napoleón. Pero está bien, ven acá. Pero es que el derecho de propiedad no prescribe. ¿De qué tú me estás hablando, Yaya, por favor? No prescribe, que ellos aún así... ¿Que no prescribe qué? Independientemente de este contrato. ¿Que no prescribe qué? No prescribe el derecho de propiedad. ¿Quién dijo que no? No prescribe nunca. Pero por favor. Está enseñando la universidad. El derecho de propiedad no prescribe. ¿Y la prescripción adquisitiva llamada usucapión? No, pero eso es cuando el derecho, cuando el terreno no está registrado. ¿Pero qué sabes tú si está registrado? No tenemos información. Déjate de estar hablando por boca de gato. Si ellos dicen, no, yo estoy hablando aquí de derecho. No, ¿qué derecho? Pero si ellos dicen que tienen que no prescribe el derecho. Incluso, pero es lo que ellos dicen, Yayán. Es lo que ellos dicen. No, es lo que ellos dicen. Pero una cosa es lo él que está ellos diciendo, dicen, otra cosa mira, él está diciendo, no el padre Pelagio, que ellos... No, es que no es leguleyo. Yo estoy hablando aquí en función de lo que yo aprendí en la universidad. Los derechos de propiedad no prescriben. Los derechos registrados no prescriben. Pero bien, no es verdad, bueno, por favor. No es verdad. Pues está bien. La razón la tiene Amado. No, no el terreno no es de nadie. La ley está ahí, viejo. Pues precisamente yo estoy hablando está de la ley. Está la ley ahí. Tú sabes si desde el principio los padres tenían título. Pero que el padre está diciendo que ellos tienen el título. Padre, por favor, háganos llegar el título de propiedad. Y escúchame, Joel. Para nosotros verlo y analizarlo con relación a eso. Y ver, él dice que... Menciona el título en el contrato. Mira, lo menciona, la existencia del título. No lo menciona. Eso era que no lo tenía. Pero aún así, olvídate del contrato. Sí. Tienen un título es que de propiedad. Es la ley de la parte. Tú ves que tú eres un leguleyo. Aprende derecho, muchacho, para que hable de derecho. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Planteada esta situación que tienen los dos, o sea, el centro y los padres. Bueno, para nosotros lo que sigue es estar vigilante que las resoluciones del Consejo Directivo sean ejecutadas. Pero con el... Ok, ustedes sean como... ejecutadas. Que, no, estar vigilante que sean ejecutadas. Okay, primero la defensa del Cune Viejo. Okay, sí. Y la inversión que se debe hacer para garantizar la tranquilidad de la docencia necesaria. ¿Esto se haría ahora en diciembre o cómo? Bueno, la decisión es inmediatamente terminemos el semestre. Hacer una pequeña inversión para algunas remodelaciones. Ok, que las protestas van a cesar hasta... Bueno, nosotros establecimos que para nosotros está aquí termino el semestre. En términos de manifestaciones. Mira, Joel, manda eso, preguntar... Porque lo que estábamos buscando era que se hiciera una inversión. Y hay una resolución del Consejo Directivo que nosotros vamos a respetar y simplemente tendremos que estar vigilando porque no podemos seguir manifestándonos por la promesa. Antes de la llamada, un momentito, manda a preguntar a un experto en el área de titulación. ¿Quién construyó la mejora que existen ahora mismo ahí? O sea, esa construcción, esa mejora que había ahí, ¿existían cuando la universidad se le prestó? Bueno, ¿quién la construyó? Eso que estuve ahí. Presenta la imagen. Como yo no conozco en realidad. Sí. No, claro que no. Pues el padre. Pero lo que te voy a decir. Pero lo que te voy a decir. Buenos días, buenos días. ¿Quién construyó esa parte? Pero lo que te voy a decir. Buenos días. Por favor. Ya. Oye, sinceramente quiero reconocer a Joel. Es un muchacho muy luchador.
Y verdaderamente yo tengo, sinceramente, testimonio de que uno va allá a la universidad y resuelve problemas personales de uno. Verdad, o sea, con problemas de allá. Yo confirmo eso. Y sinceramente, Yayan, por favor. Pero que por favor, ¿qué? Pero que por favor, ¿qué? Muy ilustrador. Pero que por favor, ¿qué es lo que ella está hablando? Verdaderamente están luchando por nuestro pueblo. Por favor, ¿qué? Así es. Pero ¿qué es lo que usted está diciendo? Déjame decirte, mira. Todas las gestiones que han pasado por la universidad han hecho inversión en ese Corral Viejo. Todas. O sea, yo no te puedo asegurar de que se estaba o no estaba. Ahora, sí lo que te puedo decir, que todas las gestiones que han pasado por este recinto han hecho inversiones en ese espacio. Incluso nosotros tenemos el laboratorio. Sí. Que lo construyeron la gestión pasada. Ahora se le va a hacer algo. Se han hecho edificaciones, nosotros hemos hecho como centro. Nosotros hemos lo que hemos mantenido ese espacio en buenas condiciones, una parte. Ese es el espacio que está en peores condiciones que la parte del abono. O sea, yo lo que no te puedo asegurar si estaba o no, o no estaba en la universidad. Sí, naturalmente. Yo no recuerdo, cuando yo ingresé en el 78, ya estaban esas mismas construcciones y el CUNDE comenzó en el 70. Lo que no sé si los padres Paulo ya tenían algo construido ahí cuando... Miren, hay que tampoco ver quién es que está llamando, porque si me están llamando para no aportar al tema, entonces no tiene sentido que lo pasen. Buenos días, buenos días. Sobre todo si lo van a criticar. Si no, yo aguanto la crítica, yo lo que quiero es que el debate sea con altura. Buenos días. Buen día, equipo. Toma, adelante. Buenos días. Víctor Ureña de este lado. ¿Cómo es tu nombre? Víctor Ureña de este lado. Víctor. Víctor, un placer. Callan, tranquilo. No, que yo lo que quiero es que subamos el debate, a nivel del debate. Sobre eso, yo quiero decir, profesor, ¿y no se puede declarar los terrenos del CUNE de utilidad pública primero? Que yo estoy de acuerdo en que si le preguntamos al 100% de la ciudadanía de San Francisco de Macorís, estaría dispuesto. Estaríamos dispuestos. Esa es la propuesta que usted hizo. El presidente, eso lo decide por un decreto el presidente de la República. Sí, exactamente. Mira, y pregunta. Él puede hacerlo porque incluso lo ha hecho con terreno, cuando se trata de cuestiones, digamos, para el beneficio de todos, lo ha hecho para crear parques ecológicos y esas cosas. O sea que sí se puede. Déjeme explicar algo antes de que Joel se vaya. Con lo que yo digo con relación al contrato que dice Amado, que tiene debilidades, es que este contrato no importa. Porque cuando tú comparas este contrato en virtud del derecho, del título de propiedad que puedan tener los padres Paulés, no esto no tiene que ver, no. ¿Sabes lo que dice buenos el código? Días. ¿Qué es el contrato? El buenos contrato días. Es la ley de las partes. Pero buenos amor, días. Es que el contrato es una convención, espera un momentito, para poder explicarlo, para no dejar la idea en el aire, permítame explicarlo. Va a hablar. No, es para que la gente no se quede con ese bache. Miren, es que un contrato es una convención entre las partes que puede ser incluso sin ningún papel. Si yo le presto, por ejemplo, mi casa a un vecino y yo tengo el derecho de propiedad de la cosa, no importa a los acuerdos que hayamos llegado y que no estén escritos. Lo importante es que yo tenga el título que me acredita como propietario de la cosa, del inmueble, para que se entienda. Esto realmente no tiene importancia en sí mismo. Lo que tiene la importancia es el derecho de propiedad. Oye lo que dice una civilista. Oye lo que dice una civilista que me manda este mensaje. Sí. No prescribe un derecho registrado hasta tanto no haya una sentencia que anule ese derecho. Bueno, la propiedad legalmente la da el registro y si hay ocupación antes del registro. Buenos días. Buen día. Adelante. Sí, buenas. Saludos a todos. Buen día. Buenos días. Buenos días. Le habla Juan Antonio Ruiz. Adelante. Juan Antonio. Para Yayan. Ajá. Yayan, excúsame tu expresión. Simplemente estoy viendo muy molesto. No. La Joel Martínez. No, es no. Un debate. Escucha, muy molesto, que él es feo. No, es que yo soy así. No me interrumpa. Es que él es feo. No me interrumpa, que es que tú amas a uno interrumpiendo. No tiene sentido. Continúa. Oye, lo que pasa es ya. Joel viene siendo un fajador, luchador de nuestro pueblo. Pero que no entiende. Entonces, en vez de uno llevarlo a un debate a la televisión a discutirle. Debemos de ayudarlo a él, porque es bueno, ¿entiendes? Sí. Esa presión delante de una cámara para mí no aguanta. Gracias. Esa palabra verbal tuya. Sácalo del aire. No podemos. Es que no es un debate entre Joel Martínez y yo. Aquí lo que estamos hablando es del derecho. El debate ha surgido entre Amado y yo, que somos los que estamos enfrentados. Sí, pero si la gente llama, hay que escucharlo juntos. Porque entonces, si no, vamos a cerrar el teléfono. Entonces, no vamos a comunicar. Si no cerramos el teléfono. No comunicamos. No vamos a cerrar el teléfono. Tenemos un mensaje relacionado. No es un debate con Joel.
Sí, la gente ha malinterpretado en ningún momento. Entonces ya... lo estamos comunicando. Sí, pero tal vez la gente ha malinterpretado. Él no siquiera yo él se ha dirigido con el tema, no. Así de manera personal. Pero es muy importante escuchar lo que la gente piensa, porque para ellos es que trabajamos, pienso. Nos escribe William. No, vamos ahorita, vamos solo del tema ahora a leer. Buenos días, considero que la universidad debe ser sacada de esa zona, ya que es la mejor universidad, de eso no tengo duda. Pero cuando hay problemas se convierte en un caos. Se ve muy feo esa tiradera de piedra, la quemadera de gomas contaminando la ciudad y poniendo en peligro a los ciudadanos. No creo que esa es la forma de protesta, que busquen otro método, por favor. Pero esa es la forma de protesta de todos los que protestan, ¿no? No, no le cachaquen eso solo a los que y en el mundo entero, hay que ver a Bolivia y hay que ver a... Exactamente. Dice Carmen María Santos, Chile. En relación a Joel y al tema que estamos tratando con él como invitado. Joel Paulino, como ciudadana de San Francisco, me siento muy enojada y con una impotencia por dar tan mala imagen a nuestro pueblo. Que somos delincuentes y tirapiedra. Las inversiones se alejan de nuestra ciudad. El desarrollo se aleja cada día más. Cuando vemos otras ciudades como La Vega con un desarrollo próspero, porque no existen estos tipos de métodos de luchas tan arrabalizados como lo que hacen. Aquí están todas las empresas, financieras del país. Y el desarrollo eminente que tiene San Francisco. Eso desmiente a la oyente. Bueno, tarde. Joel Martínez, presidente de la FED. Te puede tirar a cualquier caso, según lo que veo, ¿verdad? Sí, está buena la vaina, está buena. Muchísimas gracias por plantear la posición que ustedes tienen y la decisión que tomó el Consejo, sí. Que es importantísimo para este tema y para que los padres paules sepan qué está pensando la universidad. ¿Y el mensaje final? Un mensaje final. Joel. No, agradecerle a ustedes la invitación. Y nosotros lo que hemos dicho es... que vamos a defender la universidad y nos mantendremos ahí luchando para que se mejore la condición en la que nuestros estudiantes reciben la docencia. No es que mala, pero sí se puede mejorar. Mira, él no trajo una goma para quemar, pero encendió. Sí, está encendido aquí. Encendió el ambiente. Muchísimas gracias, Joel. Gracias a ustedes. Gracias a ti por venir. Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros amigos del WhatsApp, los que están allá. Dice Rafael Díaz, gracias a la juventud de Vista el Valle por dejarnos aportar al deporte. Mira, Rafael Díaz haciendo campaña ya. Y contribuir con la erradicación de la delincuencia. Siempre, él nunca ha dejado. Que pagar la cuña, Rafael. Yolanda Santos, Pisa Costura, buenos días, Yolanda. Gracias por la imagen. Robinson de Los Rieles nos dice, buenos días, nos manda estas imágenes de los postes de luz. Estas son las condiciones de Villalinda. No sé si es la manera correcta de poner los contadores. Nos gustaría pues que el amigo nos escriba. Lo que pasa es que los contadores tienen que estar lo más visible posible. Y si no hay un espacio en ese lugar para colocar los contadores, pues tienen que ponerlo en el lugar más visible. Se supone que no lo iban a hacer de manera indebida. Que eso pudiera ser peligroso desde el punto de vista de algún problema, un shock eléctrico, no sé. Santísimo. Vamos a ver, Joaquín de la Reforma, buenos días. Que tu día esté repleto de salud, fe y alegría. Ayer estuvo de cumpleaños. Porque estuvo de fiesta de cumpleaños. Continuamos con Robinson, continuamos con licenciado Flores, saludos. En relación a la pregunta del día, ¿verdad? Ajá. Educar a las mujeres que no se beban el dinero de los hombres los fines de semana y luego se burlen de ellos pasándole por el frente. Usted está muy equivocado. Pero muy equivocado. Muy equivocado. Está muy equivocado. Su conducta es muy errada. Sí. Entonces usted sería capaz de cualquier cosa. No, tal vez no. Sí, porque no, que él está diciendo, si me hace eso, no lo haga porque ya no sabe lo que te va a pasar. Eso es lo que está diciendo. José Hernández, en relación a la pregunta del día, está así. Nos dice que no, que la OEA no garantizará unas elecciones transparentes para el 2020. También nos dice Rudy de Los Rieles que no. Nos dice Luis Geraldino que no. Bienvenida Hidalgo, nos manda este sticker de los buenos días. Gracias, bienvenida. Jesús, en relación a la pregunta del día, también piensa que la OEA no garantizará la transparencia. Dice Ibelice Pantaleón, Yerjan, no pelee tanto. Saludos, Ibelice, desde Salcedo. Ya el de Carmen lo leímos con Joel presente. William Ureña dice, le gusta mucho atacar los invitados si no quiere escuchar la opinión del televidente. Eso es Yerjan, ¿verdad? No, pero que esto es un programa de producción.
Dice Padre Pelagio, dice, lo que deberían es agradecer a los padres paules por haber hecho posible que la UAS llegara a la ciudad y entregar lo que no es suyo. Él tiene razón, pero dice, la discusión está en lo que no es suyo. Dice Inés, faltan 36 días para el lechón. A comer puerco asado. Dice Marisol Monegro de Los Rieles, buen día, creo que deben ponerse de acuerdo porque eso fue un préstamo, no un regalo de los padres. Pero eso es lo que tienen que hacer, ponerse de acuerdo, llegar a un acuerdo. Ahí vamos, ahí bueno, con es, lo que yo te digo. Es la calidad del servicio lo que se está discutiendo aquí, en cierto modo. Sí, pero sí. Hay que determinar cómo fue el asunto. Sí. Y cómo yo lo adquirí. Bueno, yo me atrevo a tomarle la palabra al padre Pelagio. Yo no creo que el padre Pelagio se haya sentado aquí a venir a hablarle mentira a este pueblo con diciendo no que es dueño quizá de la cosa. Es una equivocación producto de no conocer. No creo los porque términos. Él dice que ellos tienen los títulos con sus impuestos actualizados a la pero fecha. Mira lo que dice. Lo que es mira, suyo es suyo. Mira que puede haber una confusión con la gente. Mira lo que dijo Manolo Geraldino. No, se puede vender, claro que no, se puede vender. Que puede pasar, pero tú mismo le aclaraste que tú vendes el derecho, claro. No la cosa como tal. Claro. Entonces, esas pueden ser equivocaciones normales de la gente que no maneja términos de derecho. Padre, háganos llegar ese título de propiedad. Vamos a dar la pausa. Adelante. Nos vemos en breve. No se vaya, que todavía hay más contenido del programa. Sí,